La República Argentina, hoy viene la buena de Vane Butera, a Vuelta y Media, canta, actúa, baila, viene al momento Corona, viene con guitarra, así que la vamos a pasar bien con Vane Butera en un ratito aquí en Vuelta y Media. Carolina Sara Dueck, gracias por venir, gracias por estar. ¿Cuál es el tema que me encanta venir, realmente me encanta sí, venir. También es un laburo, y ¿no? Y soy muy fan de hacer cosas laborales en los feriados, porque yo no estoy muy de acuerdo con los feriados, pero no claro. Voy a abrir esa puerta. Hoy es 13 de febrero, para los que no lo sabían. Y mañana, como dijimos, es San Valentín. Muy bien. Una celebración con la que yo, a priori, les diría, no estoy como muy, no. No sé si soy yo, que soy muy fría. ¿En algún momento sí te pasó? No, jamás. De los nevers me pasó. Cuando éramos adolescentes, San Valentín no estaba tan arriba. No estaba ni arriba. Como el otro, el de las calabazas, ¿cómo se llama? Halloween, San Patricio también, que para los jóvenes adultos, San Patricio es como un momentón. Sí. Y a nosotros, no. A mí no me pasó. En mí. Pero bueno, ustedes saben que yo ahí estoy chismorreando en TikTok y encuentro cosas, aprendo cosas de personas jóvenes. Muy bien. Bueno, hoy es una celebración que se llama Galentines. Ajá. Gal es una forma informal de decir girl. Chica. Eso no lo sabía, ¿eh? Yo entonces, tampoco. Galentines. ¿Cómo se aprende con esta piba, girafa? Ah, es una cosa de locos. Es una celebración como de chicas. No es exclusivamente de chicas, seguro que obviamente hay un montón de chicos, pero prevalentemente es de chicas. Cualquier pastel. ¿En qué consiste? Esto es hermoso lo que les voy a contar. Esto es hermoso porque a veces la vida nos da esta posibilidad. Una serie, Parks and Recreation. ¿No la vieron? No importa, no pasa nada. Parks and Recreation. Lo voy a decir mal en inglés, así lo entienden mejor. Parks and Recreation. ¿Es la que me recomendaste después de ver The Office? Como, ¿te va a gustar? No, ¿te va a gustar? No creo. Okay. No creo porque no te lo había recomendado a vos. Okay. No es comedia, ¿o es comedia? Sí, tiene como una mezcla de comedia. O sea, para mí si te gustó The Office te va a gustar, pero no nos metemos ahí. Okay. Pero sí. Bueno, el 11 de febrero de 2010, en esta serie, uno de los personajes principales dijo Galentine. Y se puso en escena una comida de chicas. Bueno, chicos, desde entonces es un evento que se está festejando en todo el mundo, ayudadísimo por TikTok como la red social prevalente que está abriendo el mundo. Si ven ahí, que nos están viendo, hay unos TikTok de cómo se prepara la comida. Es igual que San Valentín. Quiero decir, la temática es rosa, corazones, se amor. Se juntan chicas. A mí me parece, Carol, si el objetivo es pasarla bien y disfrutar, ¿qué me parece espectacular? Pero por supuesto, no podemos estar más a favor de esto. Si después lo vivimos como una presión, como algo así que hay que hacer sí o sí, como una obligación, no está tan bueno. Pero si te juntás con amigos, con amigas, a pasarla bien, a divertirte, pero bienvenido. Bueno, decía antes que el término Galentines ya está en el diccionario Merriam-Webster, que es uno de los relevantes del inglés, y está citado como que sí, en una serie se dijo esto y arrancó desde ahí a ocurrir esta celebración, que tiene como un doble objetivo. Por un lado, obviamente, celebrar la amistad, y por otro lado, tiene alguna especie de gesto de resistencia con San Valentín, porque si no tenemos el Día del Amigo, o sea, claro. No es que, o sea, por algo está el 13. Pero el Día del Amigo es argentino nomás. Bueno, pero hay formas. No sé si está en todo el mundo. Tal vez en algún lugar tiene que estar. Creo que en Uruguay también. Sí. No sé si hay otros. Para mí días es mundial y es por la llegada a la luna. No, es argentino. Yo supe eso. Lo hizo un argentino, lo inventó un argentino por el y día de la llegada a la luna. No, es argentino. Para mí el Día del Amigo es mundial. ¿Vamos a la piña? No, jamás. Yo tenía la idea de Julieta de que. Eso, solo por eso. De que, gracias, no sé por cuidarme. Te recuido. No sé si es Día del Amigo, pero algo de la llegada a la luna, como que se había hermanado. Pero lo inventó un argentino. Caramba. Para mí es mundial. Chicas, las doblo en edad. De no esto es un montón. No sabés doblar vos. Pero bueno, en edad sí. Las doblo en edad y callado. Por supuesto que si están viendo los videos o se los están imaginando, cosas muy estéticas, globos, ventanas, etcétera, es un día comercial. También lo es San Valentín y también lo son gran parte de los días que celebramos o no celebramos o nos quejamos, etcétera, de la vida. Pero este para mí tiene un valor diferencial. Por eso el descubrir fue como, che, esto me parece bien. O sea, así como me parece que San Valentín es un poco forzante, no sé cómo explicarlo. La sensación está de, hay que tener algo preparado, la decepción. ¿Quién decide quién sorprende al otro? Con una, todo. Y hay un drama del que poco se habla, que es el desfasaje
de expectativas y de regalos. ¿Vieron cuando alguien se reocupa y otro compra una tarjeta y unas flores y vos decís, ay, pero yo lo encargué como hace 3 meses? Claro. Sí. Me parece que es más para problema. Entonces, esta celebración tiene un valor diferencial. En primer lugar, como apoyo. ¿Por qué? Porque hay muchas amigas, vi 32.000 TikToks, que dicen, yo tengo novio y mañana voy a festejar San Valentín, pero tengo un montón de amigas que no y se angustian y la verdad que la pasan medio mal porque... Tenemos que pensar que hay gente que le atraviesa esta angustia de decir, che, San Valentín, pasé 10 San Valentines con mi novio, me separé pero y ahora estoy devastada. Se necesita un billete, ¿eh? Depende de tu escala de... No, digo, en lo que estamos viendo de... Ah, ¿para hacer? Claro, bueno, para... con un poco de astucia, pienso yo. ¡Churros! Esto pasó la semana pasada. Sí. Entonces, por un lado... Es una cuestión de apoyo, de acompañamiento, de sostén y de diversión, porque también hay muchos juegos que se hacen específicamente. Entonces, hay algo un poco contestatario de esta idea de nos juntamos chicas el día antes de San Valentín, un poco para correr y desplazar esta idea de es el hombre que te da la alegría, que te trae ese anillo, que te trae esos aritos, que te trae... Esto ocurre... Igual me parece en esta era, Carol, ya tampoco se necesita una fecha. No se necesita una fecha, pero sí hay algo de validación de decir, che, esto lo hacemos. Bien. Porque también, digamos todo, se viralizan un montón de videos y un montón de arreglos y un montón de cosas. Hay, no sé, en todas las revistas internacionales, ayer sacaron notas de qué hacer mañana, qué recetas, qué ideas, qué juegos. Hay algo de esto que, por supuesto, no nace en el vacío. Y muchos especialistas que estuve leyendo dicen que después de la pandemia... La tasa de divorcios subió aún más que lo que estaba antes. Re obvio igual. Sí. Era obvio. Separarse, separate después del 2022. Claro. Después del 2022. Separate después de la alegría del mundial. Ahí separate. Después de la pandemia se separa cualquiera. Separate en enero del 22. Yo me iba a separar y dijimos, no, es un cliché separarse. Obvio. Ahora. Te quedan parte de todas las fotos del festejo del mundial, te quedan con la otra persona. ¿Qué haces después? Sí, claro. En Navidad, ahí. Separate del 24 a las 11. La tasa de divorcios aumenta, la soledad, el aislamiento, también cierta cosa de la reclusión en los hogares. Entonces, esta idea de celebración no nace en el vacío. Hay algo de jerarquizar el valor de la amistad, de pensar incluso, che, a mí me importa cero San Valentín, no creo en nada, me parece todo malísimo. ¿Vas a negarte a juntarte con amigas, a festejar, a hacer algo, comer algo rico? Bueno. Obvio, cualquier día eso. Pero, vamos a dar algunas recomendaciones. Si estás angustiado, si estás triste, si te querés juntar con amigas, si te vas a juntar con tu novio, novia, chongo, lo que sea. Si justo te separaste, claro. Si justo te separaste, acá hay algunas recomendaciones para pasar hoy, mañana, si te afecta. Y si no te afecta, te doy recomendaciones en general porque no son específicas. Qué genial. De cosas que estuve pensando. Ni lo dijo y ya la admiro. De cosas que estuve pensando. La primera recomendación, voy a decir que esto lo practiqué el sábado a la noche. Es una cosa fantástica. Estábamos con un grupo de amigos, luego un asado, y se dio de manera un poco espontánea un juego. De las llaves. No. Qué ganas de estar en esos asados. Termina en joda eso, ¿no? ¿Qué me ibas a decir? Una de las hijas del grupo dijo, en un momento se asomó y dijo, la reviven ustedes, ¿eh? Boludeando. Y cerró la puerta. Sí. Y cerró la puerta. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué lo estábamos haciendo? Pusimos YouTube. Uh-huh. Y cada uno elegía un tema, más o menos viejo, más bien viejo, para ver si todos los podíamos cantar, tratando de buscar uno que pudiera, una que sepamos todos, como si pusiéramos Castillo Azul de Montaner. Sí. Esto se extendió casi hasta las 3 de la mañana. Terminamos cantando Banana Pueyrredón, por supuesto. Ajá. Pero pasamos por, Footloose, Fame, todas las películas que fueron parte de nuestra adolescencia e infancia. No digo que hagan esto puntual, pero un tema cada uno. Un tema cada uno, tratando de identificar qué le gusta a los demás. Sale 0 pesos. Ah, un buen juego. Porque no pagan el premium. Hay que tener Wi-Fi. No. Esto fue muy bueno porque hay que tener Wi-Fi. Sí, hay que tener. Wi-Fi, bueno, pero bueno, si tenés Wi-Fi. Llueve el Wi-Fi. Yo doy Wi-Fi. Bien. Era muy gracioso porque elegíamos un tema. No se ponía todo el tema. Se cantaba un estribillo a los gritos, no sé qué, pobre los vecinos. Y después venía la publicidad que nos daba. ¿Qué bebían? Claro. Porque esto sobrio no sale. Se bebía en variedad. Okay. En variedad. Ese es un juego. En variedad. Así que un juego, planazo, con amigos, con quien sea, 0 pesos, salvo la conectividad, es este. Es un karaoke más amateur y colectivo, digamos. Claro, buscando la bien, complicidad. Sin micrófono. Sin micrófono. Pero a los gritos, yo quedé disfónica totalmente y me pareció que era divertido y aparte, qué sé yo. Por ejemplo, hay una canción que yo no sabía que sabía. A ver.
Vimos, escuchamos USA for Africa, que está el documental ahora. Documental. Yo aparte, cuando era profesora de inglés, la daba para tipo las canciones de completar, entonces la sabía. Fue profesora de inglés también. La sabía, pero una amiga dice, che, ¿se acuerdan que hubo una acá? Sí. No, le digo yo. Mi lugar, nuestro lugar, es aquí, no lo dudes ni un instante. Ni un instante. Entonces, cuando ponen el tema, yo no sabía que la sabía, claro. Pero la sabía entera. Nuestros padres y abuelos. Y llegó a la cancha eso. No midieron el esfuerzo. Ponga huevo que no ha pasado nada. Los huevos del equipo, los huevos de la hinchada. Vamos a tratar que tenemos que ganar. Yo la sabía como Dale Boca, pero bueno, no. Sí. Bien, dos. Y es de River. ¿Por qué la sabía como Dale Boca? Porque viste que hay canciones que están más identificadas con algún equipo. Esa canción es cuando le hacían un gol a tu equipo, que se cantaba Dale Tal, que no ha pasado nada. Los huevos del equipo. Los huevos de la hinchada. Como diciendo, dale, dale, dale. Dale, dale, vamos, arriba ese ánimo. Dos. Sí. Esta es la canción, Nuestro USA for Africa. Sí. Supón. Todos jovencísimos. No. Sandra. Sandra, perdón, mala mía. Y no quiere seguir más. Hay que hacer el documental de este ahora. Sí, es espectacular. Nosotros. La fuerza está en nosotros. Es increíble, No conocíamos a todos igual. Hay mucha gente muy cambiada. Claro. Bueno, si quieres. Esa es la bien, ¿o no? O Manuel Wirtz. No sé. No, muy joven Manuel ahí. Puede estar Juan Ramón, claro. Uy, acá estamos, ¿eh? Y vamos. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Esto era una canción solidaria, después las inundaciones. Exacto. No lo dudo. Pero yo no sabía que la sabía. Y en este juego, nuestros padres. Bueno, primer juego, bien. Segundo juego. Segundo. Sí. Les pido que no me repregunten mucho, pues. Tengo una información que estoy guardándome. La segunda es reservar una o dos canchas de ping pong o de metegol e ir con amigos. Y vos decís, ay, yo no conozco mucho donde. Bueno, hay un montón de lugares donde se alquilan canchas de ping pong. Tengo algunos si quieren saber. Uh-huh. El clásico, clasiquísimo San Bernardo. En Corrientes. Ahí pueden ir a jugar al ping pong. Yo digo, el ping pong y el metegol me da la sensación que tienen esa cosa de grupalidad. No sé si jugaron una vez al ping pong en ronda. Sí, no. el brasilero se le dice. Ah, yo le decía ronda. Nosotros le decíamos el brasilero. Vos pegás de un lado y corrés para el otro. Pegás, no, corrés, pegás, dejás corrés. La paleta de la mesa y vas corriendo. Entonces, cuando no llegás, perdés y de golpe quedan tres personas. O sea, pegás y tenés que volver a pegar. Bueno, para mí es algo de la amistad, algo de un plan distinto. Está Estación Ping Pong, Beer Pong, está Shops. Bueno, hay un montón de lugares. Muy bien. Si viven fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguro que hay un club o un espacio para ir. Me parece que es una gran actividad para este verano y para todos los veranos. El ping pong es una cosa espectacular. Te interrumpo porque hay gol de San Lorenzo. Almagro le empata a Estudiantes a los 12 del segundo tiempo. O'Donnell, 1-1. O'Donnell. Golazo de Vareiro de cabeza. O'Donnell, 1-1. O'Donnell. Estudiantes y San Lorenzo, Guido. Adelante. Bien. Otro plan, por supuesto, dentro de las posibilidades económicas de cada cual, Julio. Si quieren ir a comer afuera, pero estamos hablando de los planes alternativos. Una pizza y una película no fallan nunca. Por supuesto. Y esta es una hipótesis que no sometí mucho a discusión, pero para mí febrero es el mejor mes para ver cine. Mirá, yo traigo otra hipótesis hoy, una teoría muy polémica, sé que es muy polémica. A ver. Pero la puse en el No Acepto Críticas, lo digo hoy también. A ver. Ya estoy preparando el No Acepto Críticas para el 26 y ayer dije, lo voy a anotar esto. Para ver serie o película en tu casa, a ver. Porque vos tenés que comer algo que te permita ver, que tenés que agarrar con la mano nada más, no con cubierto. Sí, solo pizza. Uvas. La uva es el pochoclo de la casa. Y es más, voy a decir. ¿Pero qué pochoclo la, no? La buena uva es más rica que el pochoclo. Podés comer en tu pero, casa. Pochoclo. Pero, como la. No, en tu casa no comés pochoclo. ¿Cómo no? Yo hago pochoclo. Ah, yo sí. ¿En tu casa comés pochoclo, sí o no? Lo hago yo. La uva, como es más sana que el pochoclo, tiene mala prensa porque estamos locos. Entonces, comé uva, decirle no al pochoclo. Uy. Es otro Seba, ¿eh? Desde que fue al circo. Sí, no fue ¿qué circo alta fue? Espalda. Un día pegaste. Que no fuiste a la cancha para ir al circo. Ah, sí. Eso la hinchada no lo olvida. No lo olvida. Yo el otro no día había un trapo que decía. Weinreich, traidor, fuiste al circo. Fuiste al circo, de Messi. Larguísima la bandera. Ocupaba toda la tribuna. Bien, adelante. Yo voy a continuar como si esto no hubiera sido dicho. Entrale a la uva. ¿Ves una serie en tu casa? Entrale a la uva. Pero pará, ¿puedo decir algo? Ya sé que Julieta es lo que piensas, Julieta, no sé lo que pensás vos. La uva para mí se come tuki. No se saca el semillita. Se come tuki. Estoy de acuerdo por un lado. Y por otro lado hay uva sin semilla también. Está bien, pero si no hubiere. Ajá, ¿Sostendrías igual esto por que estás diciendo? ¿Vos te tragas la semilla? ¿Tuki? ¿En serio?
La sandía igual, si no, no comería jamás. No, esa es otra encuesta. Sandía ¿eh? Saco. No, no. Sandía saco. ¿Cómo te vas a comer la semilla? No pasa nada. Y no hacer... Jirafa, no seas tan correcta. No pasa nada. No es correcta, es porque es no te hace nada. ¿Es feo? No. No, porque te comiste no estoy masticando feo, el dulcito. Pero entorpece la suavidad que tiene la uva por dentro masticar una semilla. No estoy de acuerdo. Es mucho más fácil escupirla. Bien. Va. Escuchamos de fondo algunos temas de una lista preciosa que hoy me acompañó todo el día, porque yo trabajé normal. Me acompañó todo el día esta lista, se llama Galentines, Galentines, de Bliss Lundgren. Recomiendo fuerte, pero muy, muy, muy fuerte, porque es hermoso. Tiene clásicos, hay una cuestión así medio yacera, medio película romántica y a la vez gracioso, divertido. Decís, ay, la conozco, Whitney Houston, ¿cómo puede ser que no la canto hace mucho? Y me encantó. Y traje finalmente... A ver, un libro que se ve bien bueno. Hay un libro que es fantásticamente fantástico, se llama ¿Por qué duele el amor? De Eva y Liu. Y ustedes dicen, ay, no voy a leer este libro. Bueno, yo les digo... no dije nada. No, en general. Es una explicación sociológica. Ella es tan brillante. Les recomiendo que busquen en internet. Hay un montón de charlas, un montón de notas. O sea, si no están para un libro de largo aliento, hay muchísimas cosas que pueden buscar de ella. Les diría que más recomiendo a la autora, Eva Ilioux, que este libro, igual el libro es fantástico. Es una discusión... ¡Ay, la ficha de clase, chicos! Encontré... Adelante, Carol, por favor. ¿Por qué duele el amor? Es un libro que problematiza con las recetas universales de la autoayuda respecto del amor. Y lo que empieza a hacer es analizar seriamente qué es lo que pasa con las aplicaciones, qué es lo que pasa con la expectativa social del amor, por qué esperamos tanto del amor, por qué ponemos tanto en los demás. Hay una explicación por fuera de las recetas generales de che, ¿por qué te pasa esto? Y bueno, pues tal vez es muy difícil vivir en sociedad y estamos totalmente condicionados a encontrar en el otro la totalidad de las acciones, de las expectativas, de todo lo que nos pasa. Entonces, ¿por qué duele el amor? Porque duele, efectivamente, duele el amor. También tiene que ver con tratar de entender cuál es la idea contemporánea de amor. ¿Qué pensamos por amor? ¿Qué es lo que pensamos cuando alguien dice, che, no sé, te regalo unos bombones, o te regalo unas flores, o te regalo una entrada para algo? ¿Cuál es la expectativa social que está ahí atravesando? Entonces creo que es una gran explicación y ella es brillante, así que recomiendo muchísimo ¿por qué duele el amor? Una explicación sociológica, pero lo que recomiendo en general es la autora, que van a encontrar videos de entrevistas, notas y demás, y creo que es un buen camino para poder hablar del amor y de las relaciones sociales por fuera del formato de la autoayuda, del vos podés resolver todo, cuando alguien tal vez no lo está pudiendo hacer, porque las recetas no funcionan universalmente para todos. Habla de amor. Gracias, Carolina Sara Dueck, a las 6 de la tarde con 27 minutos en la República Argentina.